Echa un vistazo, John. ¿Piensas en el oro? $100,000 en oro. Qué sensación hará verlo. Poder tenerlo entre las manos. ¿Por qué no lo intentas? Si fuese tan fácil. Pero la idea de balancearme de un árbol con la cuerda al cuello no me divierte nada. Bastaría con acercarse sin ser visto. Después, encañonarlos y un golpe en la cabeza. ¡Escóndelo rápido! Vaya, ya era hora. Hola, Charlie. ¿Por qué llegáis tan tarde? El río ha subido casi un metro. Hemos tenido que buscar un vado. Descargad el oro. ¡Que arda todo! ¡Fuego! 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 ¡No lo dejéis morir aquí! ¡Tú! ¡Para aquí! ¡Rodeado a prisión! ¡Hombres conmigo! Y vosotros, vigilad bien. ¡Atrás! Si los dejamos salir, acabarán con todos a todos. Dejarlos ahí sería un asesinato. Ya lo sé, pero cumplimos órdenes. Hay que disparar sin dejar escapar. Thank you.
tú! ¡Ven aquí! ¡Vamos, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué ha pasado? Los prisioneros se han vuelto locos. Le han prendido fuego a la... ¡Rápido, coged el oro! ¡Vamos, adentro! Tú me conoces, dime quién soy. Vamos, habla. ¿Me conoces? Chukmul. 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 Vamos, tenemos que escapar. Ya tendrás tiempo para recordar. Se han escapado seis. Tienen que cogerlos cuanto antes. Esos tipos son un peligro para la ciudad. ¿A qué están esperando? Tiene razón. No pueden seguir en libertad. Son unos criminales. Sí, sí. ¡Calma, calma! Los cogeremos. Pero antes hay que organizar un grupo de voluntarios. ¿Quién quiere venir? Esa es su obligación, sheriff. Nosotros no tenemos por qué jugarnos la piel. $100 por cada uno de ellos. ¿Vivos o muertos? Vivos. No queremos la carroña de los muertos. ¿De dónde saldrán estos? ¿Quiénes son? Chacales. Caza recompensas. Santiago, ¿por qué no lo repartimos ahora? No, esperaremos a Udo. $100,000. Y la mitad se la embolsa él. Es el que ha planeado el golpe. ¿Y el pellejo quién se lo juega?
¿No estás conforme? La mitad para él es demasiado. Di una palabra más y te mato. Yo no soy un traidor. Hola, Udo. Buen trabajo, Santiago. Estabas seguro de que lo conseguirías. Tu plan era perfecto. ¿Muertos? Uno. Le dispararon por la espalda. Divídelo. Esa es vuestra parte. Y esto es un regalo personal. Larguémonos. Este lugar puede ser peligroso. Hasta pronto. Cuando me necesites, ya sabes dónde encontrarme. Ya no te necesito. Recuperad el oro. Igual que un ciervo busca el agua fresca del río, mi alma está sedienta de ti. Reconstruiré tu templo, señor. Ya lo reconstruirás más tarde, Buddy. Basta ya, hombre. Déjale en paz. ¿Es que te molesta? ¿Eh? ¿Por qué miras tan fijamente las llamas? Porque es como si en el fuego pudiese... sí, encontrar respuesta a... un pasado que no recuerdo. ¿Pero es que no te acuerdas de nada? No. ¿De dónde venías cuando te cazaron esos puercos? Yo sí sé de dónde venía. Estaba allá adentro cuando él llegó. ¿Lo sabes? ¿De dónde? No, no te lo diré. ¿Por qué no quieres decirlo? Porque yo conozco a Hondo. Y si está aquí es por un motivo. Y yo sé cuál es. ¿Qué motivo? El oro. El que robaron del banco. Él cree que tú puedes llevarle hasta donde está esa fortuna. El tipo que te llamó Chumbul era uno de los bandidos. Escúchame bien. A mí no me interesa el oro. Quiero saber quién soy y de dónde vengo. De Oxlack. Me dijeron que venías de Osaka. Me he ganado la mitad. ¿La mitad de qué, imbécil? Yo no quiero volver allí. No volverás. No te preocupes. Estos quieren enterrarnos. Son cazarrecompensas. ¡No tenéis escapatoria! ¡No quiero morir! ¡Yo no quiero morir! Si te
veces saldremos de aquí. Carroña, ¿no habéis oído? ¡Salid ahí! ¡Y con las manos en alto! Sí, os hemos oído. No disparéis. Bajad las armas. Guardad los rifles. ¡Ahora! Seguidme. Cogerles cuando caigan reventados.
sono ancora quattro di quegli sciacalli in giro. Quello a me, Jack. Udi. Resta qui, non muoverti. Sì, va bene. Agua, agua, mi oro, dame mi oro. ¿De qué oro hablas? El oro. Contesta. El oro del banco. ¿Dónde está el oro ahora? No. ¿Dónde está el oro ahora? En Osaka, Osaka, Osaka. Creo que es inútil preguntar a dónde vamos, ¿eh? Respecto al oro, no contéis conmigo. Thank you.
aquí hay una estación de posta. Por fin cobraremos. Eso ha estado bien. Sí. Carne asada, judías y whisky es todo lo que tenemos. ¿No sería mejor cuatro? Si el cuarto tiene dinero, sí. ¿Cartas? Una. ¿Y tú? Dos. ¿Y tú? Tres cartas. Yo dos. $5. Lo subo a 20. Más otros 20. Tres dieces. Tres jotas. Tu forma de manejar las cartas me recuerda a un tipo... Sí, sí, ya me lo han dicho. Tú hablas. $2, los veo. Que sean 5. Dos cartas. Una. Dos. Servido. 5 más. 50 si quieres verlas. La curiosidad cuesta $100. ¿Color? ¿Has hecho trampa? ¿De veras? ¡Has hecho trampa! Demuéstralo. No. Yo que tú... No lo intentaría. Solo hay un modo de jugar con vuestras cartas marcadas. A la carta más alta. De acuerdo. Lo que hay en la mesa.
el 9. No te basta. ¿Quién dices que se falta? Udo le hace frente a cualquiera. Pero no al viejo John Cadwell. No te rías, estúpido. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto? El león se ha encontrado con el tigre. Y el tigre se va con el rabo entre las piernas. Tarde o temprano se enfrentará. ¡Maldito Caldwell! No descansaré hasta que lo vea a mis pies suplicando, como un pelele. Lo mataré sin piedad. Tendrás que esperar un buen tiempo. No conseguirás vencerle nunca por la fuerza. No es nada fácil. Sigue siendo la mejor pistola del país, a pesar de sus 50 años. Tú no sabías disparar ni cuando tenías 20. Para destruir a John Caldwell, hace falta tener astucia. Atacarle por la espalda, cuando menos se lo espere. Si la bilis os deja sitio en el estómago, podéis venir a comer. Sheila, querida hermanita. Cada vez que vuelvo a casa te encuentro más guapa. Me gustaría no ser tu hermano. ¿Vas mejorando, Alan? Pon unos cuantos más. Seguiré practicando. Procura no levantar tanto el revólver. Recuerda que la rapidez es tan importante como la puntería. Es inútil. No consigo hacer todos los blancos antes de que esa maldita moneda caiga al suelo. No te desanimes. Recuerda que hasta Chukumul tenía problemas al principio.
Tú le conociste bien, ¿verdad? Sí, era un auténtico demonio con el revólver. Casi como tu padre. Un Caldwell, sin duda. Ya, un verdadero Caldwell. Le he dado a todos los blancos, padre. ¿Qué decías, Alan? No, nada. Nada importante. No puedes olvidarle, ¿eh? Escucha esto, Alan. No, escúchame tú, padre. Tenemos problemas con la familia Udo. Problemas que ya son muy graves y que tenemos que resolver. ¿Y tú qué haces? Te quedas sentado ahí, ensimismado, mirando una y otra vez la foto de mi hermano. No comprendes que ha muerto. Tu Chukmul está muerto. Respeta la memoria de tu hermano. Mi hermano ya no existe, padre, pero tú te empeñas en creer que aún sigue vivo. Él no puede ayudarte. Solo yo puedo hacerlo. Tu hijo. Pero quizá preferirías que él estuviera aquí, en mi lugar. Alan, lo siento. No vuelvas a hacerlo, padre. No vuelvas a pegarme. ¿Qué se siente al no recordar nada? Es como si hubiese nacido en la prisión. ¿Tú por qué estabas allí? Es mejor eso que te cuelguen. La próxima vez te colgarán. No me hace gracia. Señores, vean el espectáculo más grande del mundo, por primera vez ante sus ojos y quizá por última vez por el peligro que entraña. El increíble devorador de fuego, el gran Billy. ¿Echamos un trago? Ve tú. Quiero dar una vuelta. Y ahora prepara ese respetable público a presenciar el Nova Más de las atracciones, el más formidable atleta de todos los tiempos, de todos los países del mundo, Buffalo John. ¿Quién quiere probar? Anímense, caballeros. Aquel de ustedes que consiga que Buffalo John dé un solo paso en cualquier dirección, recibirá la magnífica suma de $50. ¡Ánimo! Solo $2 por participar e intentar vencer a Buffalo John. Esos $50 nos vendrían muy bien. Desde luego, pero pagas tú. Adelante, señores, la oferta sigue en pie. Son solo $2.
¿El señor quiere probar? Enhorabuena, señor. Se nota que es muy fuerte. Muy bien, adelante. ¡Atención! Bien, caballeros, ¿están ustedes listos? Sí. ¡Adelante! ¡Mira con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, Buddy! ¡Ánimo! ¡Así, así! ¡Con fuerza! ¡Tira, Buddy! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Más fuerte, Buddy! ¡Más fuerte! ¡Eso es! ¡Muy bien, Buddy! Me gusta este pueblo. Mi amigo es de aquí. Un tipo que conocí se llama Chuck Mull. Te equivocas. En este pueblo somos cuatro gatos y ese nombre no lo he oído en mi vida. He comprado municiones. Por lo que he comprendido, aquí, según todo el mundo, tú no existes. Extraño. En cambio, a mí algo me dice que conozco esto. Es que no eres muy original, pero me gustas y eso me basta. Tu cara me resulta familiar. Y tú me mirabas como si fuese un viejo amigo.
¿Estás segura de no haberme visto en otra parte? Segura. Te recordaría muy bien. Aún estoy en forma, ¿eh? Sí, sí, los has dejado a todos. Tantos pájaros. Mira por dónde caminas, pedazo de mula. Dejad quietas las armas. Jack es nuestro amigo. Y no consentiremos que le pongan la mano encima. Discúlpale. Nuestro amigo bromeaba. No le hagáis caso. Siempre está de broma. Ven, ¿por qué sales corriendo? Déjame, Bill, he visto al diablo. Qué extraño, ¿verdad? Sí. Es muy extraño. Silver, averigua dónde ha ido ese. Es posible que no seas capaz de recordar nada habiendo vuelto a este lugar. Te llamas Chuck Mull. Y en este pueblo, todos te tienen miedo. ¿Por qué ese hombre se ha asustado al verme? Te digo que es Chuck Mull. Ven, estás loco. O borracho. Chuck Mull se está quemando en el infierno hace más de 3 años. Pues Lucifer le ha abierto la puerta y le ha dejado salir. ¿Por qué está aquí? Tan vivo como nosotros. ¿Y si te equivocas? Su cara jamás la olvidaré. Pero él no me ha reconocido. ¿Seguro que murió quemado en aquella cabaña? Podría ser una trampa de ese cerdo de Caldwell. ¿Estaba solo? Con 3 tipos que no había visto nunca. ¿Peligrosos? Uno es negro, es una mole. Tiene mucha fuerza. Los otros 2 parecen serpientes venenosas. ¿Y dices que no te ha reconocido? Ya te he dicho que no. Todo esto es muy extraño. Un muerto que resucita después de 3 años y no reconoce a nadie. ¿Tú qué dices, padre? ¿Qué harías tú en mi lugar? Averiguar algo más por ahora. Ahí va el negro. Oh, no. Ruegue, ruegue por nosotros, reverendo. Somos pecadores. ¿Qué queréis de mí? ¿De dónde vienes? No te interesa. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué habéis venido a hacer a Oaxaca? No lo sé. ¡No lo sé! Quizá Bart te haga cambiar de opinión.
quién eres. ¿De dónde vienes? De la cárcel. ¿Y quién es Chuck Mull? No lo sé. Tampoco él lo sabe. ¿Pero qué dices, estúpido? Estaba en la cárcel contigo. Sí, en prisión le llamábamos el desmemoriado. ¿El desmemoriado? ¿Y por qué razón estaba Chuck Mull allí? Yo solo sé que ha perdido la memoria. Parece una fábula. Un cuento. El bueno de Chuck Mull ha perdido la memoria. Si es así, puede sernos de mucha utilidad. Exacto. De mucha utilidad. Pero ojalá haya olvidado también disparar. ¿Qué te ha hecho pensar que ya nos habíamos visto antes? No te duermas hasta que vuelva. Espérame. ¿Entendido? He recorrido todo el pueblo. No hay rastro de él. Buddy ha desaparecido. Todo lo que tiene de grande, lo tiene de ingenuo. Sigamos buscando. Tenemos que encontrarlo. Estás vivo. ¿No me reconoces? Dios me ha escuchado. Te he llorado durante 3 años. ¿Qué te ocurre, Chuck Mull? ¿Es posible que no me recuerdes? Yo soy tu hermano, Tom. ¿Tú eres mi padre? ¿No me reconoces? ¿No recuerdas nada? No. Solo recuerdo estos 3 años. Nosotros te ayudaremos. Ahora ven a casa. ¿Cómo se alegrará nuestra hermana Sheila? Chuck, ¿son amigos tuyos? Son mucho más. Mi padre y mi hermano Tom. Me alegra conocerles. Si son amigos de mi hijo, serán bien recibidos en mi casa. Vengan a cenar, lo celebraremos. Mi amigo y yo se lo agradecemos. Hasta luego, entonces. Vamos. Así es, Sheila. Pero ha perdido la memoria. Escúchame bien. Chuck Mull cree que nosotros somos su familia. Y debe seguir creyéndolo. Si nos traicionas, acabaremos con él. No pensarás que aún sigue enamorado de ti. No recuerda ni tu nombre ni tu cara. No recuerda nada. Para él nunca has existido. Acaba de arreglarte. Dentro de 10 minutos baja para darle la bienvenida.
una bienvenida digna de una hermana. Se celebra la llegada del hijo pródigo. Aquí hay algo que no encaja. No sé, pero es demasiado sencillo. Ya lo descubriremos. Demasiado sencillo. Tu historia parece increíble. Si no la contases tú mismo, no la creería. Estábamos convencidos de que habías muerto luchando contra los Caldwell. ¿Los Caldwell? Padre, no debes olvidar que Chuck no recuerda nada. Perdona, hijo. No acabo de hacerme a la idea. Verás, los Caldwell son prácticamente los dueños de esta región. Poseen miles de cabezas de ganado y han expropiado a pequeños propietarios empleando la fuerza. Solo nosotros les hacemos frente, pero no sabemos hasta cuándo. Hace 3 años, cuando desapareciste, se envalentonaron y han rebasado cualquier límite. Nuestro hermano Jim, hace casi 1 año, fue encontrado muerto junto al cementerio. John Caldwell fue el asesino. He jurado sobre su tumba no descansar hasta vengarle. Jimmy era el más joven de nosotros. Tenía solo 15 años. Él sentía adoración por ti. Intentaba imitarte siempre. Cuando desapareciste, creyendo que Caldwell te había matado, fue a esperarle al cementerio. Caldwell va todas las noches. Fue un asesinato. Jimmy era solo un niño. No podía enfrentarse a Caldwell. Jimmy quería vengarme. Y ni siquiera recuerdo su cara. Sigue. Caldwell es un magnífico tirador. Nadie puede vencerle en un duelo. Hay que matarlo por la espalda. Y nosotros no actuamos así. ¿No pretenderéis que Chuck Mull mate a John Caldwell? Sheila. Hija, Chuck Mull espera un saludo más afectuoso de su hermana. Bienvenido, Chuck Mull. Bienvenido. Vamos a la mesa. No olvidemos que es un día de fiesta. ¿A dónde vas? A buscar a Moody. Sí, míralo bien. John y los demás fueron a reunir el ganado. Espero que no hayan perdido muchas cosas. Brindemos todos por el regreso de nuestro querido Chuck Mull. ¡Por Chuck Mull! Bienvenido. ¡Woody!
Chuck, ¿quién sabe a cuántas habrás conocido? Cuando estabas aquí, las chicas no te dejaban en paz. Quizá recuerdes alguna. No hagas caso a Sheila. Las mujeres solo piensan en el amor. ¿Y por qué no? Para algunos hombres la palabra amor no existe. John, ¿qué te ha pasado? Paz, paz, hijos míos. Escucha, Chuck. Tenemos que hablar todavía sobre el asunto de Caldwell. No será nada sencillo. John ha vuelto herido. Tenemos que organizarnos bien y actuar juntos. ¿Puedes venir un momento? Perdonadme. Estábamos con el ganado. Aparecieron de pronto, por sorpresa y a traición. Solo yo he conseguido escapar. Pandilla de ineptos. Os dije que exploraseis la zona antes de reunir el ganado. Lo hicimos, pero esos malditos Caldwell estaban escondidos. Salieron de debajo de la tierra. Escucha con atención, John. Porque no lo diré dos veces. Chuck Mull, amor mío. Sheila. ¿Por qué me...? No comprendo. Lamento interrumpir, pero es necesario. Nuestro padre te espera en su despacho. Haz otra tontería y lo mato como un perro. Solo me hirieron, pero creyeron que estaba muerto. El propio John Caldwell dirigía el grupo. Luego dispersaron el ganado. No conseguiremos detenerlo jamás. Maldito. ¿Qué vas a hacer? Lo mataré. Decís que todas las noches va al cementerio... Antes del amanecer. Le esperaré. ¿Quieres que te acompañe? No,
No sabe que he vuelto. Solo le sorprenderé más fácilmente. Ten cuidado, es como una serpiente. Mátalo al primer disparo. ¡Qué broma más macabra! Se hablará mucho tiempo de este asesinato. El parricidio de un loco. No intentes nada. En esta casa nadie duerme. Responde y di la verdad. ¿Eres un ladrón o eres amigo de Chukmul? Las dos cosas. Si te interesa la vida de Chuk, debes ayudarle. ¿Y el oro? Después. Después tendrás todo el oro que quieras. ¡Caldwell! ¡Empieza a cavar tu tumba! Tira el revólver. Si fuese tan fácil sorprenderme, hace ya mucho tiempo que estaría muerto. Vuélvete. Despacio. Oh,
Chukmul. ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Es tu padre! ¡Mientes! ¡No! ¡Te han engañado, Chuk! ¿Mientes? No, tú eres un Cadwell. ¿Eso es cierto? Es cierto. En la cruz está tu nombre. Míralo. Todos creíamos que habías muerto. Chuk, no puedes imaginar cuánto me alegra que estés vivo. Mi querido hermano. Son como chacales. No comprendo cómo han podido imaginar algo así. Pagarán caro estos 3 años de tortura. No, padre, no intervengas. Es una cuenta que debo saldar solo. Chukmul, no lo conseguirás. No sabes de lo que son capaces. Debemos estar juntos para acabar con ellos. Por favor. Debo hacerlo yo, padre. Estoy lleno de confusión. Precisamente por eso. El odio solo aumenta la confusión. Ve a dormir. Y tú también. No comprendo, Alan. ¿Por qué me habla así? No lo sé, Chuk. Tú eres el primogénito. Puede que tu madre y yo nos ocupásemos más de ti que de él. Es posible. ¿Solo por eso? Hay algo más. Él estaba contigo cuando sufriste un accidente de caza. Creyéndote muerto, te dejó en la cabaña y corrió a contarnos lo sucedido. Cuando nosotros llegamos allí, la cabaña había ardido y tu cuerpo desaparecido. Ni el más mínimo rastro, solo cenizas. No lo recuerdo. No recuerdo nada. Ni a ti. Aunque estoy seguro de que eres mi padre. Solo hay una cosa que recuerdo bien. A Tom Udo. ¡Mudo! ¿Qué quieres? ¡Tu vida! Ven a buscarla, Chuk.
¡Sois unos asesinos! ¡Vais a morir todos! ¡Chuck, no dispares! ¡Vamos a salir! Estamos desarmados. Tú no disparas sobre un hombre desarmado. ¡Nos hemos rendido! No me mates, Chuck Moll. Yo no quería. La idea fue de Tom. Yo no pude hacer nada. No pude impedirlo. Debes creerme. ¡Espera, Chuck Moll! Ni siquiera el infierno te quiere, querido hermanito. Tú, tira el rifle. ¡He dicho que tiras el rifle! Pero estás loco. ¿Qué quieres? Quiero matarte. Creí haberlo hecho hace 3 años, pero fallé. Esta vez no fallaré. Ve dentro. No es justo aprovecharse del nombre de Caldwell sin tener derecho. No es justo. Pero se acabó. Estás desbarrando. No. Tú no eres mi hermano. No eres un Caldwell. Mintiendo. No, es la verdad. No eres el hijo de John Caldwell. En cambio, yo sí. No permitiré que me robes lo que es mío. Porque solo yo soy hijo de John Caldwell. Hala. No es posible. ¿Quién soy yo? ¡Responde! Tú eres un bastardo. No. Nuestra madre fue ultrajada por unos bandidos que saquearon el rancho. Y tú eres el hijo de uno de ellos. Mi padre jamás quiso aceptar esta realidad. Y sigue negándola. Pero yo no consentiré que me lo robes todo. El nombre, las tierras, todo es mío. ¿Comprendes? Chuck Moll, eres un bastardo. ¡No!
¿Es cierto que no soy tu hijo? ¿Es cierto que no lo soy? Chuck Moll!